¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Qué montón de gente, chavales. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosita? Habéis entrado por el título, que sí, que pone te la enseño. ¿Qué te creía que te iba a enseñar? Bueno, chavales, deciros que han actualizado OBS. Estoy lanzando el directo desde la propia aplicación y está un poco raro todo esto que veo por aquí. Veo muchas cosas raras que no entiendo, ¿vale? Voy a intentar leer los comentarios porque no veo aquí ni la caja de comentarios. Veo aquí unos pequeños comentarios. Y nada, saludos a Miguel Ángel Pacheco, Ángel García, Mauricio Rosales. Es que se ve muy chiquitito el chat, oye, no sé por qué. Algo han tocado. Esta gente, cada vez que tocan algo, se lo cargan todo. ¿Vale? Lo veis, ya se lo han cargado. ¿Vale? Está esto loco. Bueno, tenemos por ahí a. Dice, vamos a Butterfile, Mauricio Rosales, Rick. ¡Ey, ahora! Se escuchaba, ¿no? Ahí se escuchaba, ¿verdad? Te estaba escuchando, ¿no? Hola, vi tu vídeo de la muerte de la PS Vita. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Qué pasa, máquina? Un saludo, un millón de gracias siempre aportando. Chavales, 120 usuarios, solo 38 likes. No puede ser, no puede ser. Chavales, apagamos y nos vamos. Tiene que haber 120 usuarios y tiene que haber 120 likes. Si es gratis, chavales, nada más le tiene que dar el botoncillo que está por aquí, por algún lado. ¿Vale? Venga, todos esos likes, chavales. A ver si llegamos a 120 likes. Que lo estoy viendo aquí, que tengo aquí el chivato de los likes, aquí pendiente. Perfecto, ¿qué pasa, Manuel? Bueno, saludos a Javier Aguilera, a Mati Torres, Mauricio Rosales, aquí Colola, a Marcelo YouTube, José Pérez, Leo A52H, Mati Torres, Diego Fernando, Arguitris, Orlando Albardo, Croner F, Adripo, Mateo Glitch, Mati Torres, Dere ER, Mauricio, bueno, Mauricio ya está saludando un poco de veces, ¿eh? Juan Sánchez. Canal de Felipe, Ervin Martínez, a Héctor Alejandro, a Jesús, hombre, Jesús, ¿qué pasa, máquina? Está por aquí Jesús Mocha, ¿vale? Muchas gracias, Héctor, por esa donación, tío. Por aquí debe de salir un muñeco o algo. Ya te digo que han cambiado todo esto. Venga, muy bien, eso. Siento un like, ahora sí. Muchas gracias, ahí tenemos una cajita. A Héctor Alejandro, voy a poner aquí una pizarra y todo el que done se va a quedar aquí 10 días. Isaac Fernando, Nano, toma mi like, muchas gracias, viva la PS3, pues la tengo por ahí también, la tengo aquí, chavales, la tengo toda a mano, ya le di like, bueno, esos likes. Está por aquí, chavales, la PS3 está por aquí toda a mano. Que si vale la pena una Play Pirata, hombre, depende, yo no juego porque no tengo tiempo de jugar, pero hay muchos juegos. Tutoriales con Panzón, miembro durante 4 meses, es un máquina. Tutoriales con Panzón es un máquina. Lleva ya 4 meses aquí a 90 céntimos, que es lo que valen 2 cervezas, tío. Es un máquina, sí, señor. Venga, chavales, vamos a esos likes, ¿eh? Primera vez que llega un vivo tuyo, nano. Hace tiempo que no hago directo, porque la última vez que hacíamos directo, pues la gente, no sé. También el horario, porque la mayoría de los que me ven a mí son latinoamericanos. Bienvenido, Héctor Alejandro. Bienvenido, Tutoriales, de verdad. Un millón de gracias. El cambio horario es más temprano allí, la gente está trabajando de sabadito, los domingos también. Me comentaron un domingo que hice un directo que la gente los domingos, los que me ven son prácticamente la mayoría de latinoamericanos y se van al campo a bañarse, a donde sea, a bañarse a la ribera, lógicamente, no es que se bañen los domingos nada más, a bañarse a un pantano, un lago, lo que sea. Y es verdad que es difícil coger los horarios, es verdad. Muchas mañanas he escrito un Twitter a las 7 de la mañana que me he levantado y me han dicho algunos, nano, aquí son las 11 de la noche. Digo, hostia, las 11 de la noche, tío. Héctor Alejandro, ahí lo tenemos. Bienvenido, máquina. Muy buenas, chicos. ¿Qué pasa, tamales? Nano, ¿cuál es la última actualización para la PS4? La 7.55, la tengo aquí preparada, ¿vale? Lo que pasa es que ahora la ponemos aquí, ¿vale? La tengo aquí ya preparada, ¿vale? Ahora para enseñarla. Bueno, vamos a seguir saludando, que se me han pasado un montón de gente. Esteban Silva, a Leo ya hemos saludado. Guapo por ti, David, hace tiempo que no pasa, David, me acuerdo de tu nombre. Carlos Soria, Bernasconi Bruno, Oscar Dick, Melvin RD Oficial, ¿qué el que dice? Tom System, Lambda Tinker, Josmani Horta, Luis Hall, tutoriales y más, también por ahí. Dicen por ahí que si es peligroso hackear la PC. No, no es nada de peligroso, ni explota ni nada. Saludos de México también, Ángel García, Fernando Pichín, Red Gaming Etro, qué montón de gente. Marcos Córdoba, Luis Sepúlveda, Roberto Úseda, Andrés Pérez, hostia, qué montón de gente, chavales, qué montón de gente por aquí. A Desmoney, Carlos Daniel, Tell the Will, YouTube dice: ¿es en una PS4 pirateada se puede instalar juegos gratis y jugar online? No. No se puede, ¿vale? Además, yo creo que ayer o antes de ayer hablé yo de eso mismo. Venga, chavales, vamos a esos likes. 180 personas, 180 likes. No pueden faltar, venga.
Esto está que revienta. Venga, un montón de gente por ahí. Oye, lo que no sé dónde está el bot. Yo tenía un bot por aquí. Bienvenido, César Mendoza, nuevo miembro del canal. Además, chavales, que vale 90 céntimos. Mira, yo lo tenía a 5 euros. Yo no sabía y creo que pensaba que ese era el precio que te dejaba YouTube, 5 euros. Ahí tenemos el bot ya, ¿vale? Ya está riñendo el bot. Y me dijeron, no, cámbialo a... Y lo creo que lo puse a 90 céntimos, ¿no? ¿Alguien me lo puede decir? A 90 céntimos creo que está, ¿vale? Dicen por ahí... Héctor Alejandro, 2500 LP, un millón de gracias, tío. Dice, por tu culpa ya me hice un chiquillo. No, pues por mi culpa, pues dame las gracias, tío, porque... El gusto de hacer un chiquillo es hacerlo, lógicamente. Es mi primera semana con PS3 y pude desbloquearla. Aquí un nuevo suscriptor. Pues muchas gracias. Mira, un chaval agradecido, esto, Alejandro. También, mira, Carlos Villafaña. Bienvenido, miembro del canal. Sí, señor, ya os digo que... Si es que está muy barato, si es que realmente está súper barato, chavales. Lo he dejado 99 céntimos, madre mía. He ido a comprar Mercadona, de verdad que he ido. Hace una hora por ahí. Y he comprado, Os voy a decir lo que he comprado. Bienvenido, Héctor, máquina. He comprado 4 paquetitos de cerveza de las baratas, ¿eh? De las baratas para tenerla ahí, para no ir todos los días, lógicamente. No es que me las beba todas, pero bueno, 4 paquetitos de cerveza. Un paquete de papel para limpiarse el culete cuando uno va a hacer caquita. Un poco de chacina para los bocadillos de los niños y no sé, un detergente. 52 euros, Guillo. 52 y yo me he quedado 52 eurazos. Madre mía, y no hemos comprado ni jamón, ni pistacho, ni chocolates, ¿eh? No hemos comprado nada, ni helados, no hemos comprado nada, tío, 52 pavos. Madre mía, eres el máster de los másters. Venga, seguimos saludando, saluda guapo, ti, ya te he saludado, guapo. Te he dejado miles, hombre, Luca, ¿qué pasa, Luca? Máquina. Nano, ¿para cuándo el exploit de 800? Bueno, pues esperemos que pronto. Yo hablé con Cetur, ¿vale? Y me dijo Cetur que está esperando porque ahora Cetur tiene que hacer un... escribir algo, ¿no? Tiene que ponerlo todo detallado, mandárselo a Sony y si lo aceptan, pues yo creo que lo publicarán, si es que es, ¿eh? Si es que es. Baratísimo, el que no se une no quiere tener más chiquillo, ¿no? La verdad es que es barato. Tú piensas que si tú estás un año aquí, son 12 euros, tío. 12 euros, que luego a mí de este euro que vale, yo a lo mejor cojo 40 céntimos, que yo tampoco que coja el euro, ¿sabes? Luego se llevan impuestos y todo el rollo. Pero bueno, tío, tenéis vuestros iconos, podéis interactuar, o sea, una pasada, ¿no? No sabes comprar, nano, mejor en Carrefour, sí, tío, pero aquí Carrefour me pilla 60 kilómetros, tío. Emborracharse sale caro. ¡Hostia! Dice, por fin un directo de WizWiki. Esa ha sido buena, mi gran amigo Manu. No, si la cerveza es lo que menos me ha costado. Si el paquete de cerveza del Carrefour de la Extreme Buesa, tío, vale 4 euros un paquete. Vale 4 euros y trae 12 latas de cerveza. Si es lo que menos me ha costado, si ya te digo, si he comprado 4 paquetes de cerveza, un paquete de papel para limpiarse el culo y poco más, tío. Me ha costado una pasta, tío, una pasta. Es lo que estaba diciendo, que daros cuenta. He ido a comprar y me ha costado 52 pavos con 12 pavos. Si tú estás todo el año de miembro, ya ves tú. Saludos desde Chile, ¿qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa, Leo? Un saludito. Mira, aquí los miembros del canal de color verde. Chavales, en el chat. Venga, Nano, ¿qué me recomienda? Seguir la 7... No, quédate en 702. No subas. Por Dios. No estamos locos. No subas. ¿Dónde vas, tío? Te lo voy a decir. No subas, hombre. Estamos locos. ¿Cómo vas a subir si el exploit es un carajo a día de hoy? Saludos desde Córdoba, Argentina. ¿Qué va? Mi PC Vita ha muerto. Me la van a reparar. Mira, chavales. El exploit en 7.55... Esta tarde he estado probando y no carga ni a tiro. Lo voy a intentar cargar. Está aquí, ¿vale? Está aquí. Voy a ver si lo veo yo, que tengo el chat delante y no veo un carajo. Aquí, Golgen, ¿vale? Este de aquí. Ahí está. Vamos a intentar que cargue. El martes puente, ya te digo. Nano, aquí en México se prohibieron las sopas instantáneas. Las sopas instantáneas, los sobrecitos. Pues aquí creo que vale un sobre... Un euro por ahí, tiene para 4. Viene con unos poquitos de fideos, sobre de pollo. Y tiene para, bueno, para 4. Eso me lo como yo solo, pero bueno, viene para 4 que coman poco, que te viene. Pero vamos, bueno, están baratos. Bueno, barato, Nano, te odio y te amo. Gracias, hombre, Luis, máquina. ¿Qué micrófono usa? Un Maono. Aquí está la marca, Maono. Nano, estás cargando en el. ¿Qué va? Estoy en 7.55 y esto no carga ni a tiro, tío. ¿Se puede regresar a un firmware anterior? No. ¿Se puede piratear versiones superiores a 7.55? No. No se puede bajar de versión. No existe pirateo.
Dice por ahí, Nano Mano, me piden que me cambie a Movistar. ¿Me conviene? A Movistar no los quiero yo ni a tiro. Escúchame, ni regalado. Es que ni pagándome me voy yo a Movistar. Son unos estafadores, timadores. ¿Cuánto se puede vender una PS4 con G? Pues, viendo el perca que quizás salga el de la 855 y que todavía puede, bienvenido, todavía puedes comprar consolas que vengan en caja con 755, pues para quitártele de encima, no sé, según el estado, ¿no? Si es de un tera, si es pro, no sé, no sé. Arriba pone 751 bin. Ah, espérate, espérate, a ver si le he dado yo al que no es. Espérate, a ver si me he equivocado. Vale, 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 perdón, perdón, es que tengo el chat y no se ve. Es que tengo el chat y no se ve. Esperaros, que voy a quitar el chat para verlo, tío. Que es que no lo he visto, perdón, perdón, perdonadme. Perdonadme, chavales. ¿Y el Bob Esponja dónde anda? Ya murió. Ah, verdad, 751. Perdón, perdón, me quito yo también. Es que no lo veo, está aquí. Aquí, este. Ahora, chavales. Ahora, tío, ahora. ¿Qué posibilidad hay de que salga Call of Duty Cold War pirata para PS4? Hostia, pues no lo sé. No sé, no sé decirte un número. ¿50%? No sé, por decirte algo. Ahí tenemos el Patreon, chavales. Se han unido tres al Patreon. Son unos máquinas. Manuel Castilla creo que está metido también ahí. Nano, Nano, ¿hay cerveza Corona en España? Claro. Lo que pasa es que aquí no se estila la cerveza Coronita. Hay gente que la bebe, pero aquí no, no es normal. No es normal ver. En los bares no. Tiene que ser una cosa muy, muy, muy... Que el tío la pida, pero normalmente no... Están, pero no la compra nadie. Bueno, nadie, a ver si me entiende. Que luego las palabras... que no, que la compra de vez en cuando poca gente. F por vos, pues. Nano, saludos desde Marte, crack. Aquí ya salió la versión 9.0.2. Claro, claro que sí, desde máquina. Telle, telle, yeye. Nano, ¿ya viste el nuevo WebKit de DevCrow para 7.55? Dice que es muy estable. ¿El DevKit? ¿El DevKit? No, ¿el DevKit me está hablando? ¿WebKit no? ¿Un DevKit? Saludos de Puerto Rico. ¿Qué es mejor, el PC Gamer o la consola? Es lo que te guste, tío. Yo tengo un PC Gamer que puedo jugar a un montón de juegos y no lo uso para jugar. Prefiero, yo soy más de Play. Alguien que tenga el juego de los siete pecados capitales. No la compra ni Dios. Hay anticucho en España. ¿Anticucho qué es, tío? Mira, no carga el Explorer. ¿Qué me ha preguntado si actualiza aquí yo? No actualice ni a tiro. Mira, no carga. No carga. Venga, chavales, es online. Es online. Nano, ¿cómo lleva la vida? Pues aquí está desmontada, tío. ¿Dónde está? La tengo aquí desmontada. No, ya le tengo los botones quitados y todo eso. Le tengo ya todas las tapas quitadas y los botones, ¿vale? Para llevarla a que me la reparen. Porque el soldador que yo tengo... A ver si se quiere enfocar esta mierda, tío. Pero que no, que la tengo aquí. Que nada, que por querer hacer un tutorial se ha ido, se fue. No. Se fue por la arbolada y se marchó. No. Venga, el exploit no carga, chavales. ¿Viste el Digimon Light 2? Sí, tío, pero el 1 me aburrió, tío. El 1 me aburrió, estas misiones secundarias, tan rollo. Mira, ya no carga, no carga. Me salgo y entro. Venga, me salgo y entro. Voy a intentar cargarlo otra vez. Anticucho, supongo que será anticuario. No sé, anticucho, anticuario. No sé, tío. Venga. Vamos a cargar otra vez. Vamos a cargar eso. Recién llego. ¿Me podría explicar cuál es la ventaja de una PS4 pirata? Porque puedes jugar a todos y cada uno de los juegos que han salido que pidan una versión 755 o inferior. Desventaja. No tienes online, no puedes jugar juegos nuevos. Y... Es que la diferencia es muy, muy simple, ¿vale? God of War Ragnarok. Pues no he jugado casi a ninguno. Creo que no he jugado a ninguno nunca. No es un juego que nunca me ha llamado la atención. Creo, ¿eh? ¿Qué tal esta tablete? Pues... ¿Estáis jugando con el primo de la Play? ¿Exploit del cono? Pues no sé, tío. ¿Me pasas el link por ahí? Lo probamos. Vamos a probarlo. ¿Qué es lo malo de tener juegos piratas? Pues que no puedes jugar online. Si hay actualizaciones nuevas que piden una versión superior, no las puedes tener. Hay DLCs nuevos que no los puedes tener. Pero bueno, empezando por el simple hecho que un juego de por sí vale 40 euros y lo puedes jugar gratis, pues yo creo que ya es una ventaja, ¿no?
Anticuchos son unos palitos con carne típicos de Chile que se comen usualmente el 18 de septiembre. Unos palitos de carne, unos pinchitos, ¿no? Pinchito, ¿no? Nano es más fácil con VLOAD y el PayLOAD. Con el móvil intenta la hostia, pues no tengo los programas aquí ahora. Pero voy a hacer una cosa, tío. Voy a cargar otra cosa. Voy a limpiar caché. ¿Vale? Voy a limpiar caché, las cookies. Y ya os enseño por ahí lo que hay y lo que no hay. ¿Vale? Voy a cargar este que pone 54, que no sé por qué pone 54. Voy a cargar otro. El Nine King Full Auto Pro. Hostia, esto está... ¿Esto qué pone ahí? Este que pone nuevo, a ver qué es. Ah, vale. Que aquí si no quiere ser redireccionado a otra página dentro de segundos. Buah. Nano, te quiero preguntar si me recomiendas comprar una PS4 o dejar... Hombre, la PS4, tío. Donde vaya, mejores juegos, claro. Nano, aún no hay problemas con la actualización de PS4. Quisiera... Hombre, hay problemas. Hay gente que le da problemas. Vamos a ver, miren. Full auto, exploit menú. Vamos a darle exploit menú. A nosotros elegir. A ver si carga el webkit. Si quiere cargar el webkit. Qué buenas las cookies. Cómprate una PS4 si es de la versión antigua. Asando una picaña de ñandú. Me sorprendió la tarde de Cheguel. ¿Qué se pierde los juegos de tus cuentas si la pierdes? Hombre, claro que se pierde porque no puede conectarte online. Quiero que quede claro, chavales, que para tener una PS4 pirata es una versión antigua. No vas a encontrar esa versión, a no ser que vaya a un comercio que sepas que aún las venden, ¿vale? Vamos al lío, chavales, ¿qué pasa, Ignacio? Son letras árabes piratillas. ¿Alguna información sobre estabilidad para...? ¿Qué va? Va como el culo, tío. Va como el culo. Nano, ¿qué versión está para piratearla? 7.55. ¿Sonia? ¿Me parece escuchar algo? Ay, me ha parecido escuchar a la señora. Ay. Saluditos para Marcos 334. Parece un número de teléfono. Nano, recomiéndame un buen pendrive. Pues no sé, porque mira, yo los que tengo son un mojonto. Y todos me sirven. De los más malos, de los chinos. Aguanta el Madrid. Nano, ¿se puede downgradear la PS4? No se puede. Hola, amigo. Like y espera de nuevo el hack de la 2DS. El de la 2DS, creo que va desde la 3DS, ¿no? Apaga el internet y vuelve a abrir la página. La página se llamaba Nuevo, ¿no? Vamos a probar lo que nos dice aquí el amigo. El amigo árabe. Ya no me acuerdo qué página he cargado. ¿Qué página he cargado? La que ponía Nuevo, ¿no? Ah, tío, pero si me ha dicho que apaga el internet, cojones. A ver si era este. Manda huevo, que apague el internet. Apaga el internet, dice. Ah, ponemos el internet otra vez. Al carajo. ¿Cómo voy a apagar el internet y ahora no anda, tío? ¿Cuál he cogido? Ya no me acuerdo cuál he cogido, tío. Este, ¿no? El mismo, otra vez. Se van a ir todos al infierno. Saludos siempre al pendiente. Gracias, Jairo. Nano, ¿qué pasta térmica me recomienda? Cualquiera media en condiciones, tío. No te compliques. No es un número de teléfono, solo mi idea. Y yo, chaval, el saludo, claro que sí, Carlos. Un saludito, Carlos. Carlos, trata de arrancarlo. Carlos, aquí, full auto. Vamos a ver. Saludos desde Costa Rica. Nano, cae a Colombia. ¿Qué pasa, Robert? Pues aquí probando otra vez lo mismo, tío. Yo creo que ahora está cargado el exploit. Es que no me quedan claros, porque ponen tan... De verdad, me desespera ver una página de exploit con tantas paranoias. Y yo pon el pirateo y ya está, tío. Déjate de rollo. Nano, revisa el Messenger de Facebook. Un tema de investigación interesante de Cyberpunk. Un tema de investigación. ¿Sabes las mensajes que tengo por Facebook, tío? Te redireccionó a otra página, pero no la guardaste. Eso lo arreglo yo ahora mismo. Esto lo arreglo yo ahora mismo. Ya está guardada. Al carajo. Ahí. Ya está cargada. Nano, ¿se puede jugar Fortnite en una PS4? No, te lo he explicado antes, Alex. No puedes porque es una versión antigua. La versión antigua tú no puedes jugar online. Venga, Cyberbu. Nano, ¿se puede jugar Fortnite en una PS4 pirata? Sí. Sí se puede, sí. Papi, sí. Jugar Fortnite en la Play 4 sí se puede. La pirata sí. Y también al...
Puede hacer tortitas de chocolate también. Saludito a Pablo de tu parte, Carlos. Venga, chavales, vamos a esos likes, vamos a esos likes. Por 84 una pesevita vale la pena, si está buena, sí, ¿eh? Está buena, ¿eh? ¿Cuándo haces una gira por México en tu... con tu banda, una gira por México? Ni que yo fuera rockero, chavales. Vamos a poner un poquito de musicola de fondo, ¿vale? Vamos a poner musicola de fondo. Mientras... la que estaba sonando estaba bien, ¿no? ¿Cuál estaba sonando, tío? ¿Esta? Venga, esta mismo. Cuidado con los oídos ahora. A ver si quiere cargar esto. Decidme el volumen, ¿cómo se escucha? ¿Qué cuesta una PlayStation 5 en España? Pues 500 euros. 500 euros. Es una cagada esa PS4. Encima estos preguntan cada boludez. Bloqueé los PSN server en PS3. ¿Cómo resuelvo? No entiendo las preguntas. No entiendo nada. El vídeo más actualizado de PS Vita, pues se llama Piratear PS Vita 2021. ¿Vale? Che, yo estoy en la versión más reciente de PS4. ¿Me recomienda seguir actualizando? Hombre, si está en la 900, yo qué sé. Yo no sé, tío. No sé. Eso ya es cosa tuya. No te puedo decir nada porque no sé lo que... nadie sabe nada. Nano Rockero Gamer. ¿No se escucha la música? Vamos a darle más música. Más potencia. Chaval, esto no carga. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar entrar otra vez aquí. Aquí cuesta más del doble. ¿Ah? Pues sí, tengo entendido eso. A ver si quiere cargar ahora esto. Porque este es el Full Auto Exploit. ¿Vale? Nano argentino, ¿qué pasa, boludo? ¿Qué problema con los candidatos? Si fuera joda, pregunta cada boludez, pero es que no entiende. Nano, saludo desde Costa Rica. No quiero que haya mods para GTA Online. No, ni va a haber, no te preocupes. Bueno, vamos a cargar desde julio. Así carga. La calle Adolfo no me suena. Nano, ¿qué versión estás pirateando? La 755. Running Jailbreak, please wait. PS47X Jailbreak File, please reboot. Fijaros cuando intento. Pablo, más despacito. Fijaros lo que pasa cuando cierra el navegador. Que la Play. ¡Pla! Se apaga. ¿Veis? Por eso no se puede actualizar a 755 mientras se inicia, porque ahora tarda un rato. ¿Vale? Me pongo en grande. Y admito preguntas. Que no sean preguntas personales, ¿eh? No conozco. Nano, no al pirateo. ¡Viva este canal! Aquí no se piratea nada, tío. Ustedes tenéis una idea muy, muy errónea. Aquí no se piratea absolutamente nada. Aquí solamente se traen tutoriales de lo que hay por internet. Yo no estoy fabricando ningún pirateo, ni estoy creando ningún pirateo, ni soy desarrollador, ni nada. Yo te traigo lo que hay. Si no quieres que Antoñito invente un exploit cuando lo haya inventado, pues vas a Antoñito y le dices de todo. Te enfadas con Antoñito, pero conmigo no te enfades. Te bebe un vasito de agua. Nano, hermano, ya eres latinoamericano. Sin premio. ¿Esto cómo va? ¿Lo veis? Ahora tarda un rato en iniciar la Play, tío. Lo dejamos ahí. Vamos a ver. Pues sí. Una persona como cualquier otra. ¿Conoces a Elber? Sí, creo que era hermano de tu madre, ¿no? Es tu tío, ¿no? Nano, ¿qué opinas de Sassel? Pues no lo conozco en persona. Está un poco loco. Ese calvo, güey. Es buena gente, lo que pasa es que le tenéis mucho odio. ¿Cómo que no se puede jugar Fortnite en PS4? Pirata. Tenéis que escuchar. Nano, saludos desde Barranquilla. Te vendo dinero. ¿A cuánto me lo vende? ¿A cuánto? ¿A cuánto me vende el dinero? Nano, ¿podremos en un futuro jugar online? Lo dudo muchísimo. Nano, ¿has sacado a pasear al pájaro? Lo he sacado. Aplasté R2 cuadrado en PC3, bloqueé PCN server por webman. Ah, ¿y ahora quieres desbloquearlo? Pues ahora mismo no sé, no sabría. Ahora mismo, No, Rodri, no se puede. Ya lo he dicho antes, no se puede. No, ya empezamos con las preguntas repetitivas a personas que están aquí ya. Rodri lleva ya un ratito, campeón. No se puede bajar de versión. Tú, mira, piensa una cosa, piénsalo. Vamos a pensar con la cabeza, chavales, atenderme.
entenderme. Si existiera la manera de bajar de versión, ¿creen que yo no tendría un tutorial? ¿Creen que no estaría YouTube apestado? ¿Creen que todo el mundo no tendría la Play 4 pirateada? El 99%. Usar la masa cerebral, que para eso te la ha puesto ahí tu mamá y tu papá. Dice por ahí, Nano, esto, Nano, ¿estará Far Cry 6? No, Nano o Poiso hizo funcionar un patch para Cyberpunk que según es para 803. ¿Cómo lo hizo? Pues porque el parche sería versión, una versión filtrada que andaría en la 755, no tiene más. No tiene ningún misterio, no os compliquéis, no han inventado nada, chavales, lo digo yo. Yo creo que soy la persona que más horas está siempre en Twitter metido, mirando y mirando. El que tiene bloqueado el server en PS3 tiene que formatear la consola y empezar de nuevo. ¿Puedo cocinar un huevo en la Play 4 si la deja mucho rato? ¿Jugando? Seguramente sí, se caliente tanto. ¿Se puede jugar físico en una PS4 pirata? Ahora lo vamos a probar. Voy a sacar un juego y lo voy a poner, hombre, a ver si carga el exploit este. Antes de nada vamos a piratear, lógicamente. Venga. La masa cerebral de alguno está derretida. Nano, serie que se puede piratear, porfa. ¿Eh? ¿Serie? Nano, ¿qué juegos te anda pasando actualmente? Ninguno. Cero. He jugado un par de partidas al Battlefield 2042. Envía una PS5 y te pago por PayPal. Págame. El que paga descansa y el que cobra más. Saludito para Yare Rodríguez. Venga, chavales, esos likes, que tenemos que llegar a 400 likes, tío. No, tenemos un canal muy grande, tío. Tenemos que llegar a 400 likes. ¿Hay alguna opción para cuando se te borra la opción de eliminar los juegos? Yo tengo un tutorial para eso. Tengo que traer uno más nuevo. Pero como este tipo de vídeos no le interesa absolutamente a nadie, pues la verdad es que ya no gasto ni tiempo en eso. La verdad es que no gasto ni tiempo en esas cosas. ¿Harás un tutorial sobre Linux en PS4? No, no lo haré. ¿Qué opinas del remaster de GTA V? Pues una mierda, así de claro. Opino que es una mierda pinchar un palo. ¿Sabes si más adelante se podrá hackear una Switch Lite por medio de software? Es como si me preguntas si sé el número de la próxima lotería. Mira, chavales, una mierda. Esto es una mierda, pinchar un palo. Otra vez pillar. Una mierda, chavales, una mierda. Mira, una mierda. Nano, ¿hay alguna solución para cuando se te borra? Ah, ya te he contestado. Salúdame, claro que sí. Warner, un saludito, Warner. Nano, destapa una cerveza. La tengo enfriando. No tengo cervezas frías, tío. La tengo enfriando. ¿Qué provincia de España, de Sevilla? Llegué tarde, sorry. Por la pregunta, saludos desde Chile. Salúdame, Nano. Ya dejé mi like. Muchas gracias, Orlando. Aquí el tomate Orlando. Orlando, recién me he conseguido una PS4 805 esperando uno de tus vídeos. Eso está muy bien. ¿Se puede jugar online una PS2 liberada? Pues no tengo PS2 liberada ahora mismo. No tengo ni... No lo sé. ¿Cuándo sale el 852? Mañana. Mañana sale ya. Todo el mundo atento, que sale mañana. Nano, ¿has notado la factura de la luz? No, porque yo estuve listo y me cambié a una tarifa plana antes de la subida de la luz. ¿Por qué? Porque estuvieron diciendo que iba a subir la luz, que iba a subir la luz, que iba a subir la luz, y la gente no ha hecho caso. Pues yo he hecho caso y me he cambiado. 330 likes, vamos a esos likes, que tenemos que llegar a 500, chavales. Sácala a la ventana que se enfría seguro. Que va, aquí hace 30 grados todavía. Tengo el aire puesto, tío. ¿Cómo está el mando del aire? Tengo el aire puesto en 25 grados. El aire puesto, fresquito, que lo tengo ahí. Venga, chavales, vamos por los 400 likes. Se pasó todos los 400. Que va, ahí 334, no llegamos a 400. Nano, ya salió el trailer del GTA. Lo he visto, lo he visto. Nano, ¿me regalas tu gorra? No. Never y never. Nunca. Nada de nada. ¿Cuánto es el salario mínimo en tu país? Pues creo que está en 700 euros por ahí. No lo sé. Es poco, poca cosa. Muchas gracias, David CR. Nano Dieto, por favor. Hostia, si es tema de política, Lorian, yo paso de política. No, no, Pablo, mira, Pablo pregunta que si me he cargado una consola pirateándola. Jamás me he cargado una consola pirateándola. Nunca.
Aquí arriba hace un frío que te muere. Ya te da like, gracias. Venga, chavales, 400 likes, que llevamos 371. Venga. Que no se haya escondido, tiempo ha tenido. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede piratear la PS4 igual que una PS3? Bueno, porque es un sistema distinto, más moderno y tiene otras incrustaciones, otras cosas y no es igual, no tiene nada que ver. Aunque ambas van a través del navegador, pero no es lo mismo. Pablo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Pues si no, te quitas la Play, porque si no, al final te castigo a ti. Si no estás a gusto, te cambias de la Play. Dice Will, 2 de Tiny Winnie Bitter Now. Saludos, Nano. Venga, vamos otra vez. Vamos otra vez. Venga, otra vez. Otra vez. Gracias, guapo, por ti. Ahora me acaba de dar like, tío. Lleva aquí desde que empezó el directo. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Tiene que ser como cuando te levanta mea por las noches. Te tiene que levantar mea por el like igual. Tienes que darle el like sí o sí. Desde Baja California, sur de la península de México. Ya no soy de México, acá el internet horrible. ¿Tú cuántos megas manejas? Tenemos un giga. Un giga de internet tenemos. Ahora mismo. Ahí está. Saludos de Cádiz. ¿Qué pasa, máquina? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo va la cosa? Saludos de Costa Rica. Todos tus vídeos son muy buenos. Sacan de duda todo lo relacionado con el hack. Pues muchas gracias, tío. Nano, ¿aún no hay forma de piratear un 850? Si lo hubiera, ¿crees que no tuviera tutorial? Piénsenlo. Si no tengo el tutorial, es que no existe. Nano, ¿y tan pesado que son los juegos de PS4? Ya, es lo bueno. Mira, chavales, voy a probar otro, tío. Voy a probar este de aquí, el de marzo. Junio, julio. No sé cuál probar, tío. No sé, tío. Es que son todo una mierda, tío. Venga, voy a darle a este otra vez. Voy a probar esta mierda. El de marzo, al carajo. Excelente vídeo, gracias, hombre. Saluda a mis tres hijos que son super fan. Porque pirateamos la PS3. Danilo, Santi y Liam. Pues un saludito para Danilo, para Santi y para Liam. Venga, chavales, que llegamos a 400 likes. Vamos al lío. ¿Cómo que ninguna historia piratilla de PS3 tiene el Fallout? Otra vez, tío. Vaya mierda de pirateo de la Play 4. Vaya mierda, tío. Ya se ha pillado. Vaya basura, tío. Vaya basurilla. Cuidado con los oídos, chavales. Cuidado con los oídos ahora. Ahí. Venga. Bucle. Ahí está. 400 likes. Hostia, pues la siguiente meta serían 500, ¿no? Venga, vamos a los 500. ¿Qué? Vamos a los 500. Saúl. Hasta luego. Mari Carmen. No, a tu puta casa. Lo dije el otro día que de aquí. Ay, no me deja. Ay, mira. Ay, no me deja, Saúl. Te vas a librar porque no me deja hacerlo desde aquí. Alguien que, algún moderador que mande a Saulo a su puta casa, a la calle. Me ha parecido ver a Pitu por aquí. Hombre, Pitu, ¿qué pasa, Pitu? Pitu nos tiene abandonado. Abandonaste el grupo, tío, por una tontería que yo. A mí no me nota alterado, no me, tú no me conoces a mí si me nota alterado, campeón. Con el no de Semu, mi wifi es mejor. Bueno, sí puede ser, pero vamos a probar otra página ahora, porque las páginas son una mierda. Dice que esperes 30 segundos antes de darle al JB. Al J. 30 segundos antes del JB. ¿Tú te crees que nadie va a esperar 30 segundos antes de darle al JB? Con hielo, tú me entiendes, ¿no? No me anda el playroom, tío. No me anda el playroom, pero no es normal. Venga, a ver si otra vez quiere andar esto. No me anda el playroom. Se marchó. Y se marchó. Y se marchó. Venga, vamos al lío. Voy a hacer una cosa, chavales. Voy a hacer una cosa. No se espante, no se enfade. Y se marchó. Oye, ¿dónde está mi vídeo del directo? No me veo. Aquí estoy. Ya estoy aquí, chavales, en el directo. Aquí estoy ya. Saúl, nos vemos. Ay, que estás tú ahí. Ya desde aquí creo que puedo. Sí, es que he tenido que abrir otra página. Venga, chavales, 425 likes. Soy unos máquinas. Es que cuando queréis, soy unos máquinas. Nano, ¿tienes grupo de Telegram o Discord? Sí, tengo un grupo de Telegram.
Aunque no te lo creas, os quiero mucho, sí. No ve que ya no vienes a ver, ¿no? Eres un ratilla, nombre de broma. ¿Qué quieres? ¿Grupo de Discord? Yo os paso el grupo de Discord y pasáis de mi parte, hombre. Os lo voy a pasar ahora mismo al grupo de Discord. Venga. Va para allá el grupo de Discord. Al que no se haya metido, tiempo ha tenido. ¿Dónde está el link? Link. ¿Dónde está el link? Estoy buscando el link. Enlace de invitación. Compartir. No, espérate. Copiar. Ahí lo lleváis, chavales. Venga. Ahí lleváis. El link. Join Chat, sí. Yo creo que es este, ¿no? Sí, yo creo que ese es el grupo. Ese es el grupo de Telegram donde yo tengo, chavales. Venga, pasaros por allí y le dais saludos a mis amigos. Ayuda a la garganta seca de Nanospi. Ahí está ese bot. Va mejor que la de más. Nano soy de México. Acá el internet es horrible. ¿Tú cuántos megas manejas? Un giga, creo. Y su barco se llamó. Mira lo que tengo aquí liado, chavales. Vamos a hacer un test de velocidad. Lo que no sé si con el directo es la mejor. Es el mejor modo. Y se marchó. Claro, estamos en directo. Está la play puesta. Estamos transmitiendo. Vamos a ver si sale o no sale. Vamos a ver. Eso es lo que hay ahí. Eso es lo que hay ahí, chavales. Eso es lo que hay de Mega. Vale, vamos a probar en otra página. Vamos a probar, chavales. Y se marchó. Aquí da un poquito menos, me parece. Bueno, sí. Más o menos, chavales. Más o menos, chavales. Voy a quitar esta pantalla de aquí. Ahí está. Un giga en plan básico. Bueno, un giga. Hostia, ¿qué te pasa? Pásalo. Pues saludo a los moderadores. Con el directo se retrasa. Claro. Tienes de sobra internet. Está bien, no está mal. Oye, ¿cuál era la página de del Let's Go Eevee, tío? A ver si la tengo ahí apuntada. A ver si la tengo por aquí. Es Let's Go Eevee, ¿qué era, tío? Punto G2, punto I, ¿o no? No. ¿Cuál era la página, tío? Vaya Pablo, hijo. ¿Cuál era la página del Let's Go Eevee? ¿A esta? Pues mira, podemos dar con ella. Dice, yo pensaba comprar una PS4. Saludito, Ricky. Nada, que te he escuchado. Estoy dándole aquí. JB más mira. No, sí, ¿no? JB más mira era, ¿no? Ese era, ¿no? A ver si quiere cargar ahora. Ah, no, el mando me da igual de la batería. Tengo otro por ahí. No, yo pirateé mi primera consola con tu vídeo. Gracias, hombre. La mía es de 500 y pensaba que era la cara. ¿Cuándo tutorial para hackear a Nintendo Switch? No se puede con Nintendo, tío. Nintendo viene y te tumba el canal, tío. Y por un vídeo que van a ver cuatro, no me la juego. Hombre, Gossi pregunta que si se puede instalar Linux. Sí, se puede instalar Linux. Luego ya lo de Steam Linux, no lo sé. Imagino que sí, no lo sé. La verdad no lo sé. La mía es de 500. Nano, yo pirate en mi primera consola. Vale, hostia, voy a poner en favorito esta página. Vale. Voy a poner 55. ¡Hombre, mira! Parece que va a cargar. ¡Onda, mira! ¡Qué bien! Ha cargado. Oye. Nano, ¿verdad? Vale. Nano, si tengo juegos comprados digitales en una cuenta secundaria, ¿se puede jugar? ¿Se quitan los candados? ¿Con la PS4 pirata? Sí, hay una opción para quitar los candados. Chavales, ya tenemos la PS4 pirata. Por fin, después de 40 minutos de directo. ¿Vale? Un like, chavales. Hay que tocar hasta las palmas. Un like por ese pirateo, chavales. Un like, qué menos. Esto, aquí está la Play 4 pirata, ¿vale? Aquí tenemos el debug setting, donde podemos ver cosas, por ejemplo, cosas de la consola. Nano, ¿cuándo crees que podrá salir algo similar? Gen de PS3 para PS4, para activar el flash. Por lo que se ve, la encriptación que tiene la consola es complicado. Nano, ¿qué juegos de PS5 tienes en tu casa? Físico, tengo el
El Spider-Man 5. Mira, ¿este cuál es, tío? El Yakuza. Luego había una página para cargar los trucos, ¿vale? Me habéis preguntado si se puede jugar a disco. Vamos a probarlo. Red Dead Redemption 2. ¡Aleluya! No, a 700 likes no hemos llegado. Hostia, está, ¿dónde está el disco este? ¿Aquí? Vamos a probar el disco. Vamos a probar el disquillo. Amigo, tengo una PS4 con 900. ¿Cuándo puedo instalar juegos pagos? Mañana, cuando llegue a tu casa. Ya se instaló la versión descargable de esta misma aplicación. ¿Quieres comenzar a usar la versión de disco? Si lo haces, eliminar. No, no quiero eliminar la versión descargable, coño, con el trabajo que me ha costado. Voy a poner otro juego. Saludito, Rick. Voy a poner otro juego, tío. Vamos a poner otro. Ejemplo, Little Big Planet. ¿Qué pasa, máquina? Little Big Planet, en disquillo. A ver si lo quiere. ¿Nano fuma? No, no fumo. ¿Por qué la garganta seca? De hablar con ustedes, ¿no ve que no paro de hablar? ¿Tiene la Ratchet & Clank? No. Mira, tenemos una Play 4 pirata y está cargando el disco. La copia del disco está completa. Puede iniciar la aplicación. Estamos en disco, chavales. Podemos jugar en disco. Gracias, Kakex. Venga, que llegamos a 500 likes, chavales. Saludos, ya llegué. ¿Qué pasa, Andrés? Máquina, un saludito. Parece que las notificaciones de YouTube han funcionado. ¿Vale? Ahí tenemos. Pues sí, chavales, funciona el disco en la Play 4 Pirata. Con 700 euros vivís 10 vidas en Argentina. Bueno, también valdrán menos. Es como si a mí me dicen que con 2 millones de euros vivo 7 vidas, que a lo mejor en otro país, suponen, un ejemplo, 2 millones de euros, pues es normal, por ponerte un ejemplo. Vale, esto no, para iniciar las sesiones de red. ¿Qué preguntas tan raras de la gente? Saludos de Costa Rica, ¿qué pasa, Gerson? Saludito, señor Goodman. Pues chavales, sí se puede jugar en disco, lo vamos a quitar, porque esta máquina tiene el lector nuevo. Bienvenido, Javier Gallego. Que quieres una Play 4 y cuesta mucho. Es que nadie dijo que fuera gratis, ¿eh? Las cosas cuestan, ¿eh? Vamos al lío. Ahí tenemos. Guardado. Chavales, aquí tenemos. Lo que pasa es que como ya no tengo el disco, esto se va a ir al carajo porque eso me ocupa sitio, ¿vale? Una PS3 FARC compatible no la compre, tío. Esas máquinas son antiguas. Eso no lo compre. ¿Lo ves? Aquí pues tenemos juegos. ¿Lo ves? Spider-Man Miles Morales, Darío, Tetris, Spider-Man, Pinball, Need for Speed Hot Pursuit, el Dirt 5, Netflix, Twitch, The Last Guardian, el demo de PT, Avicii. En Argentina con 50 euros eres dueño del país. ¿Qué opinas de las nuevas Steam Deck? Ojalá tuviera yo una. Que si prefiero actual o retro, pues prefiero, no sé, algo que me entretenga. Me da igual que sea retro o actual. Esperando con ansia el hack de 852. Estamos emitiendo en YouTube, viendo YouTube. Ey, nano, ahí tienes tu like, gracias, Jesús. Me voy a la calle a cenar. Ellos, pásatelo bien, máquina. Aquí tenemos, chavales. Aquí tenemos YouTube. Y creo que el Play también funcionaba. Creo que tenía por ahí el Play, ¿no? Chavales, me ha parecido verlo a mí. Lo tenía yo aquí en Netflix, el Twitch, pero yo no tengo cuenta Netflix. Y el Play, vamos a cargar el Play. Ahí está. Un saludo para Mona Linda. Bueno, un saludito para tu Mona Linda. ¿Qué opinas del nuevo Switch? Pues no puedo opinar, no la tengo. No sé, tío, una PS4 nueva, ¿en qué versión de firmware están llegando? Hombre, las más nuevas mínimo tiene que tener a 8 y algo, ¿eh? Vale, esto funciona también. Nano, ¿cómo está? ¿Cuál crees que es la versión de software más estable por lo que viste? 5.05. Ya está, esa es la mejor.
¿Nuevas apps que te ofrece una PS4 hackeada? ¿Nuevas ninguna? O sea, nuevas para el ventilador, pero poca cosa. Nada fructífero. Chavales, venga, chavales, tenemos que llegar a 500 likes. Un saludito para el papullín. Nada, una duda, ¿se puede usar Netflix con PS4 pirata? Vamos a ver ahora mismo. Dame una cuenta Netflix, te lo digo. Venga. Ahí tenemos, Netflix. Yo te doy una cuenta Netflix. Venga, Elías. Solamente para probar. Yo después no la veo. Pero vamos, si me las quieres pasar. Por lo menos la tenemos ahí. El otro día me pasaron una cuenta Disney Plus y duró 14 minutos. Muy poco, Pablo. Muy poco, muy poco. Bueno, enano, si pongo mi cuenta de PS3 en toda la vida con cosas compradas en PS Vita con Genkaku para usar el control remoto, hombre, peligro siempre hay. ¿Papi? Saludito, Mini. ¿Juegas el juego de los vampiros? ¿Juego de los vampiros? ¿Dónde? En la... Ah, no, ahora no te van a. Saludito, Mini como carne. Mini como carne. Mini como carne. ¿Cómo se cargan los juegos? Pues nada, coges un USB, te descarga un juego en formato PKG, va a Debug Setting, a Game, Package Installer, y aquí con tu USB puesto, pues te sale el juego, le das a la X, lo instalas, y patatín, patatán, a jugar. ¿Vale? Así de fácil. Pasen una cuenta Nano, que una cuenta Netflix Nano. Nano, ¿qué juego puedes descargar de una pirata? ¿Descargar en una pirata? Pues mira, yo los que tengo son estos. Pues tengo. Yo tengo Netflix, Ghost of Tsushima, la aplicación Plex, la aplicación YouTube, el DJ Max Respect, DJ Max Respect, Space Invader. Saludito, Josia. Saludito, Javier Romero. Tengo también el Assassin's Creed Valhalla, el Spyro, Reni Trilogy. Tengo también esto que no, estoy casi que esto no funciona, la aplicación de Playroom que no me funciona. Todo esto es digital, piratilla. Son copias de seguridad de mi juego, ¿eh? Red Dead Redemption 2, The Last of Us Parte 2, Horizon Chase Turbo, el Sackboy de Gran Aventura, Pinball Arcade, Marvel Spider-Man Miles Morales, el Trial Racing, Arise, el Tetris Ultimate, Marvel Spider-Man, Pinball FX, el Need for Speed Hot Pursuit, el Uncharted 4, el Toki, el Dirt 5, la aplicación Twitch, The Last Guardian, el PT y Abyss Invector. ¿Está bien, no? Venga, nos vemos, Manuel Máquina, un saludo. ¿Cómo te la digo? Pues, no sé, por Twitter o por correo me la manda. ¿Cuánto crees que tardarán a hacer Store para Play 4? Nunca. Gratis, creo que nunca. Gratis, nunca. Pinball FX. Vamos a darle un pinbillilla. No se puede. Benja, no se puede, amigo, lo siento. Se puede ver la temperatura de la PS4 con el Floyd. Hay una aplicación que te lo marca. Bueno, mejor dicho, que te la marca, no. Que tú le dices que a qué grados quieres que ande el ventilador. Ariel, un abrazo desde Uruguay. Qué bueno que se puede jugar juegos en disco. Nada, pues ya tenemos una duda solucionada, ¿vale? Están cerrando unos cuantos de hop por lo que he visto, eso parece. Vaya. Un gran abrazo desde Uruguay. Lo que no me queda claro si usas un USB en fast... No, en EXFA. EXFA. Venga, chavales, tienen que dejar like, de verdad tienen que dejar like. Yo mi correo está en mi canal. Info nano. Y mi nombre, infonanospeedgamer@gmail.com. Infonanospeedgamer@gmail.com. ¿Vale? ¿Hay algo así como PK Gestores? No, no hay para Play 4. ¡Oh! Y se marchó. ¿Qué ha pasado? Vamos a ponerlo otra vez, se fallan. ¿Qué ha pasado? Mira, había dado un fallo, ¿habéis visto? Mira, aquí tengo todas las mesas, tío. Todas gratis. ¿Cuál quieren ver? Fijaros las mesas que hay. Hay un montón, ¿eh? Hola, nano, quiero un keba. Bien, por ti. Hay un montón, mira. Star Wars, Skyrim, Fallout, Padre de Familia, American Dad, Alien, Portal, The Walking Dead.
Vamos a poner la de Porta. Estás usando ese software de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. No, no, ¿se puede copiar un disco? Se puede, se puede. Se puede, sí señor. Y es que estoy muy loco. Me parto las bolas. Me parto las bolas, chavales. Estoy muy loco. Y su barco se llamó Libertad. Ahí está. Vaya que se va. Pensé que te pediría licencia en PCN para Netflix. No. Ojito, eso que... Hostia, la X más va de lujo, Flo, tío. Vamos para allá. ¿Crees que PS4 está como PS3? No te entiendo. Qué guapo, ¿eh? ¿Cómo se ve esto, chavales? Chicha. Si estoy en 751, ¿me cambio a 755? No, el exploit vale, el que hay hoy vale para 751 o 755. Es lo mismo prácticamente. ¿Cómo puedo actualizar Assassin's Creed Valhalla? Pues tienes que buscar la actualización piratilla también, ¿vale? Parcheada. Ay, pues los juegos, pues fijaros, hay un montón de juegos. Tengo un montón de juegos. Red Dead Redemption 2 también, lo que quieras. Solo de Argentina, ¿cómo puedo...? Vale, eso ya lo hemos contestado. Venga, chavales, vamos a llegar a 600 likes, me toque. Que son ya las 9, me toque, chavales. Y se marchó. ¿Cuántos días te tarda en descargar un juego de PS4? Vamos a probarlo, vamos a hacer una cosa. Vamos a probarlo. Voy a buscar un juego y lo vamos a ver en directo, ¿vale? Pero lo que pasa es que no voy a mostrar el proceso ni nada. Voy a buscar uno que sea grandecito, ¿vale? Lo vamos a poner a prueba, sin que no se vaya. Esperaros, mientras voy a poner aquí esto, ¿vale? Uno que sea grandecillo. No se vaya, vamos a ver cuánto se tarda. No sé, uno que tenga... No, por ejemplo, el Dragon Ball, ¿vale? El Dragon Ball, que lo tenemos aquí, el europeo. Vale, lo estoy buscando. Lo que pasa es que no os quiero mostrar la página. Y lo vamos a descargar en OneFile. Zipi sale. Link Zipi, vale. En Zipi, momentito, que lo cargo, ¿vale? Se está cargando la publicidad, chavales. Se está cargando la publicidad, ¿eh? Vamos a mientras darle aquí historia. Y ahora vamos a ver cuánto se tarda en descargar el jueguecillo. Lo que pasa es que aquí hay 20 links de publicidad y tengo que darle 20 veces al clic continúe, que me habla todo el spam. Y me coja el link, ¿vale? Ahora lo mostramos. Otros 10 segundos me marca, espera. Dicen por ahí, saludos de México, no entiendo para qué me compré la Play 5. Hola, nano, mi PS4 ya no quiere encender, estaba jugando y se apagó. Y se murió. Pues mala cosa esa, ¿eh? Esperaros, estoy cargando un link, ¿vale? Lo voy a... ¿Dónde está el link? Aquí. Ahora otros 10 segundos. Bueno, pues esperamos 10 segundos más, ¿vale? Gracias por poner a Red Dead Redemption 2. Tenga su like grande, muchas gracias, Axel. Pásanos la página para descargar el juego. No puedo, tío, en YouTube. No. Lo siento, pero no puedo. A ver si me da el link ya de una vez. Dos segundos. Un segundo. Un segundo. Cero. Jet link. Estoy en ello. Lo vamos a ver. Vamos a poner el Filecrip. Venga, vamos. Voy a abrir el JDownloader. ¿Vale? Lo vamos a ver. Un momentito. Y se marchó. Vamos a empezar a cerrar programas por aquí porque me va a petar el ordenador. Vale. Espero no cerrar sin querer el streaming. Vale, estoy cargando, chavales. Siempre offline. Venga, chavales, estoy cargando el juego, ¿eh? Un momentito. ¿No usas un blog en tu navegador? No, hombre, ¿cómo voy a usar un blog? Sí o sí, yo vivo de la publicidad. Mira, Red Dead Redemption 2. Tu Play que se habrá quemado, tío, o algo. Eso lo tienes que llevar a un técnico, no son problemas así. Aquí está, Red Dead Redemption 2, chavales. También piratilla. Venga, voy a cargar el Click and Load, ¿vale? De Filecrip. Para que me lo cargue en el JDownloader. Y en cuanto me lo cargue, os lo muestro, ¿vale? Voy a quitar todo esto, que no se vean datos que no se deben de ver. Y esto también lo voy a quitar. ¿Qué? Que me den una
No te entiendo nada. Necesito un móvil. Espérate, vale. Hombre, que me ha preguntado aquí una cosa. ¿De qué? Desconocido. Chavales, venga, os voy a poner un momento. ¿Vale? Esto. Mira, fijaros, ¿eh? ¿Hola? Para que ustedes lo vean. Yo creo que si lo pongo ahí. Joder, tío. Ahí. Ahí se ve bien, ¿no? Dame el móvil. Chavales, aquí lo tengo, ¿vale? Vamos a ver si quiere ir. Venga, dame el móvil, que me hace falta, campeón, que no veo. Tengo que enviar a Kevin, pero... Ahora se lo envío, cuando yo termine lo que estoy haciendo. Sí, sí. ¿Vale? Yo, es que mi padre necesita el móvil. No, lo siento, ahora no puedo. Ahí se ve bien. Vamos a darle. Se tiene que ir ya. Pero después se lo enseña. No, vamos a ver cuánto se pone. Mira, aquí está la descarga. O mañana se lo enseña. A ver si quiere arrancar, ¿vale? A ver si quieres. Ah, hostia, pero este está bloqueado, tío. Puta mierda. Espérate, venga, cojo otro. Esperaros. Cojo otro, ¿vale? Toma, enséñaselo mientras. Cojo otro. Esperaros, tío. Venga, voy a coger otro. Es que cogí un link que no sé por qué no me lo coge, tío. No tengo ni idea. Voy a coger. Hostia, si he cogido el de Stipizare, tío. Para probar. A ver, voy a probar por OneFi. Vamos a probar a ver cuánto se pone de descarga, ¿vale? Ahora me ha descargado esto. Ahora, venga, esperar un poquito que se salte la publicidad, ¿vale? Venga, lo voy a hacer súper rápido. Vamos a ver a cuánto se descarga un juego para los que tengan dudas. Vale, descartamos esto, esperamos 10 segundillos y mientras, pues os veo por ahí. No, ¿qué pasa? Lucía Gasai, no tengas miedo, funciona bastante bien. ¿Se pueden borrar los trofeos de PS4 liberadas? Creo que sí, ¿eh? Creo que han sacado algo para eso, ¿eh? Creo, ¿eh, chavales? Creo. Casi seguro. Venga, chavales, vamos a esos layentes de irnos, ¿eh? Hay gente que pregunta sobre el spoiler para 900, no salió para la otra. Además que es verdad, ¿eh? Venga, voy a darle esto rápido, que me den los links. Y vamos a intentar descargarlo. Esto lo vamos a eliminar, lo de antes. Eliminar. Eliminamos, que estos links no valen. Más tarde, cerramos publicidad y le damos aquí un segundillo. Venga, uno, ¿qué hijo? ¿En la PS5 se puede hacer charplay? Creo que sí. Mi padre cree que sí, se puede. Ya lo tengo, a ver si me lo da, ¿eh? Cree. Vale, ya está, os lo pongo rápido. Aquí está, chavales. A ver si quiere descargar esto, tío. A ver si quiere descargar esto. A las 10. ¿Vale? Mira, aquí está la descarga ahora mismo. No sé si se ve. Papi. ¿Qué? Cuando puedas mañana, miras cómo se puede hacer charplay. ¿Vale? No sé si no se aprecia aquí en grande, tío. Aquí, más fragmentos, 20. Ay, lo he quitado. Hostia, lo he quitado, tío. Bueno, aquí vemos cuánto va, ¿vale? Oye, he quitado la mierda esta, tío. Estaba aquí. Chavales, va a esto, ¿vale? A unos 60 megas, por ejemplo. Este juego que tiene 11 gigas, ¿vale? Este juego son 11 gigas. Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Vale? ¿Se ve o no se ve? Se ve, ¿no, chavales? Es que no os puedo leer ahora el chat. Pero se ve, ¿no? Voy a abrir el chat desde aquí. Vale, se ve. Nano, si pisar está bloqueado en España. Ah, vale. Es lo mismo juego. Estaría bueno una tienda para descargar juegos de PS4. Pues mira, esto es lo que vamos a tardar en descargar 11 gigas. Lucía Gasai, entonces toca esperar. El problema es que tengo que ahora mismo no tengo disco duro XFAT, tío. ¿Vale? Pues esa es la descarga, chavales. Nano dice que hay parches para los juegos PS4 pirata que corren a 60 FPS. Sí, los hay. Se ve bien. Like, venga, chavales, esos like de Muskel, nada, lo mejor, gracias, máquina. Pues nada, aquí tenemos, va a unos 60 y 70 megas por segundo aproximadamente. Vale, unos 70 megas por segundo. Estaría bueno una tienda para PS4. Saludos, Nano, si llego a piratear mi PS4, ¿puedo, además de descargar juegos, descargar DLC gratis? Tú cuando vayas a descargar un juego vas a ver el juego y quizás los DLC, pues si el DLC está junto a los juegos, pues no va a tener ningún problema.
si está, ¿vale? Si no, pues lo tendrás que buscar. Normalmente hay algún que otro DLC, pero todos no, ¿eh? Dios mío, ese internet se me caen las babas. Gracias, Nano. Estaré atenta, de nada, hombre. Pero muy rápido se descarga. ¿Los juegos comprados e instalados se pueden jugar con normalidad? No, los normales. Sí, los comprados e instalados sí. ¿Vale? Eres un crack, bro. Gracias, Sánchez. ¿Qué pasa con esos live? Venga, chavales, vamos a esos live, chavales. ¿Se puede God of War 2 de PS2 en PS4? Creo que sí, porque casi todos los juegos de Play 2 juegan, se pueden convertir a PlayStation 4, ¿eh? ¿Cuánto es la tarifa de este internet? Pues mira, te voy a decir lo que pago. 82 euros o 85 euros y tengo 1 giga de internet, 3 líneas móviles con datos ilimitados y con llamadas ilimitadas. Un pack buen completito. Chavales, pues nada, aquí está lo que ha tardado. Ustedes lo habéis visto, le da para atrás el vídeo. Lo que pasa es que ahora se va a descomprimir y esto me consume mucha memoria RAM, ¿vale? Abortar extracción, ¿vale? Le aborto la extracción, abortado. Y cierro el programa y vuelvo con ustedes, chavales. Vuelvo con ustedes, ¿vale? Bueno, chavales, pues ya han visto lo que se tarda en descargar un juego. ¿Cuánto ha tardado? 2-3 minutos, ¿no? No, en la página tú buscas Download Games PS3 y con eso te sale la página. Creo que se llama DLC, pero yo no la voy a mostrar, ¿vale? Creo que ha venido alguien, he escuchado a un niño. Creo que ha venido alguien a mi casa. Nano, ¿qué piensas de México? ¿Has venido? ¿Qué va? No he ido, tío. No he ido nunca. Pues bueno, chavales, me voy ya. Ha venido ya la señora. Son las 9 y 10. Llevamos 1 hora y 2 minutos. Tenemos un total de 588 likes. Venga, que llegamos a 600 y me voy, chavales. Joder, Nano, no digas que te la enseño. Y luego es la PS4 pirateada. Ay, que te gusta, a ti, ¿eh? Ay, como te digo, aquí en Colombia la internet va muy mal. Venga, chavales, 600 likes, que me toque. Que no se haya escondido, tiempo ha tenido. Venga, chavales, está muy bien, ¿eh? 200, una media de 200 personas y 588 likes, está muy bien. Venga, el que no le haya dado like, que le dé su like y llegamos a 600 antes de irnos, chavales. Dice una pregunta que igual lo has dicho, pero acabo de estar en el directo. ¿Un disco duro SSD externo para que te lea la PS4? ¿Se puede poner en el que sí, claro? Totalmente. Venga, chavales, quedan 8 likes para los 600 y nos podemos despedir en paz. Muchas gracias por los likes, los que lo están dando, chavales. Un millón de gracias, de verdad. Venga, que llegamos a 600. Y nada, faltan 9 likes nada más. 8 likes, a mí me ponen 8 likes aquí. Con mi internet una semana tarda en descargar un juego. Es lo que pasa, tío. Hay algunos países que por lo que sea, pues la infraestructura no está bien, no hay montadas antenas o no hay acuerdos con los gobiernos, no lo sé, tío. Pero la verdad es que es un poco rollo. ¿Cuál es la que se puede piratear? Ya no sé con preguntarte. Yo, Carlos, 755 o inferior, olvídate. 600, venga, 609, sí, señor. Pues bueno, chavales, pues muchas gracias a todos los que han estado en el directo. Saluditos a todos, a Luis, a Modemu, canal de Felipe, a Carlos, a Lucía, a Manuel Castilla, a Lucas Casquillo y todos, chavales, soy unos máquinas, de verdad. Pues nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Cuando salga un exploit yo voy a estar trayendo la información. Simplemente activen la campanita y sigan su vida normal, que cuando esté algo yo lo voy a traer, ¿vale? Si no lo ven en el canal es que es falso. Venga, chavales, pues más la cuenta de mi hija y mi señora, 4 likes. Muchas gracias, Luis. Esa es la actitud. Máquina, Luis Díaz, un saludito. Venga, nos vemos, chavales. Hasta otra. Soy unos máquinas. A ver si soy yo capaz de cerrar a esto ahora. Adiós, máquina.